Un momento, aquí no se empieza nada hasta que arregle esto, que he visto el caos. Un momento. Ya tenía que venir aquí alguien a joderme la Navidad. Vamos a ver. Vale. Un momento. Buenas chorbitos, buenas chorbitas, bienvenidos a uno de a oficialmente el 1 de diciembre. ¿Qué tal estáis? ¿Qué os contáis? Hoy me cago en la puta, ya me olvidé de algo. Hoy os va a salir el espíritu navideño por los putos ojos, de tanto espíritu navideño que he traído hoy al canal. Y aún voy a traer más, porque os habréis observado que no he arreglado el problema de sonido porque no he tenido tiempo en mi vida. La música. Pero, hombre, ya te digo yo que va a venir aquí villancicos. Voy a tener aquí a María Carey, a que cante en directo antes de cada streaming. ¿Qué tal estáis? No estoy leyendo nada. Hola, hola Gumi, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. ¿Qué os contáis? Me veo como más pálido con esta luz. Es que no lo sabéis, pero no. El rosa de fondo no lo he cogido porque me guste. Color rosa lo cojo de fondo. Porque el ajuste de color que hace la cámara cuando ve todo el rosa me hace parecer con un tono más de persona viva. Pero he pensado que igual más navideño con todo verde y tal, igual un toque rojo y demás. Por cierto, fe absoluto porque ahora tengo dos bombillas de colores. Tengo dos bombillas de colores en la habitación y pensaba combinar dos colores, uno por aquí atrás y otro por aquí. Pero no se nota el de aquí. El de aquí es como no te. Se nota un poco, pero residual, muy residual. Muy de forma, muy, de manera muy residual. Así que lo de combinar los colores, descartadísimo. Ah, por dicho, ahora que tenemos ordenador nuevo, esto es, me estoy contando por qué no estás jugando COI, porque estoy encendiendo el chat, ¿vale? Si no, no os puedo leer. Recordéis que esta serie la dejamos porque con el ordenador viejo era imposible jugar, porque intentando jugar el capítulo 2. Se reinició tres veces, ¿vale? Tres veces. Entonces, ahora, como tenemos un ordenador potente, un ordenador nuevo, con un procesador de la hostia, y la gráfica ya no es la que procesa, sino ese procesador iba a ir sobre la seda. Vamos a retomarla porque es un juego corto, ¿vale? Corto, básicamente el objetivo era pasarnos un capítulo por streaming. Creo que son cinco capítulos, o sea que en 5 días esto está. Y de hecho me lo quiero fulminar porque empiezan juegos en diciembre. Igual hago algo nuevo, algo que no se ha hecho nunca en este canal. Que es comprarme el día, un juego, el día 1 o el día 2, depende de cómo pille el día, y traerlo al canal, que va a ser Medium. Igual no es el día 1, igual me espero al día 2. A ver las primeras reseñas. Porque, ¿sabes? Gastar mi dinero, 40 pavos en un juego que luego va a ser mierda, me duele en el alma, ¿sabes? Porque si hay algo que me guste más que los videojuegos es el dinero. A mí me gusta más el rojo, pero también la pereza no me molesta. Claro. Pero hay que ocultar Mine, hay que ocultar que en realidad tengo 300 años. Y soy un noble renacentista, ¿sabes? Eso hay que ocultarlo de la verdad. Vale. Listo, ya tengo chat en 5, 4, 3, 2, 1. Tengo chat. Y vamos a ponernos a retomar este juego de terror de Nicolás Tesla. Si no os olvidáis, si no lo recordáis, en el canal de YouTube, ¿vale? Lo tenéis. He resubido el capítulo 1. Solo he resubido el número 1. Continuar. ¿De cuántos sustos del capítulo 2 me acordaré? A ver si no me pasa como en el The Witcher, que el otro día fui a jugar a The Witcher y dije, no voy a hacer save game porque a total Steam me guarda las partidas. Ah, no, capítulo. Estamos en el capítulo 3. ¿Cómo? ¿Que estoy en el capítulo 3? Hostia, pues creo que solo el capítulo 1 subido en YouTube. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, estamos en el capítulo 3. Es aquí donde lo dejamos.
¿Qué es ese olor? Está todo en inglés. Tres languages. Español. Perfectísimo. Dibujitos varios. Voy a ir muy on fire porque esto ya lo... ¿Te imaginas que aún así se me resetea? Y al final no era cosa del... Por cierto. Vale, voy a 2440. ¿Otro? Apelo. Cosas legales. Ok. Cerrada. Fantástico. Vale. Vale. El problema es que ya no me vais a ver reaccionar igual, porque esto ya lo juego tres veces, porque la última vez se me reinició el ordenador tres veces. Pero esta puerta... No sé. Venga, voy a poner mi mejor cara de actor ahora. Tranquila, fiera. Intenta forzarla con todo tu peso. Ah, tranquila, porque no andas por ahí perseguida por monstruos, hija de puta, ¿no? ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Sangre! ¡Oh! ¡Todos están muertos! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Rose! ¡Tranquila! Increíble. Rose, estás teniendo un ataque. Soy Oscar Mejor Actor 2020. Rose, cierra los ojos y solo concéntrate en mi voz. Respira conmigo. ¡Qué fresquito ahora! Que me acabo de afeitar el bigote. Expira. Inspira. Inspira. Vale. Expira. Ya lo tienes. Bien, bien. ¿No veis cómo coperpadean las cosas? ¿Será porque le quité eso? El por cuatro. Sacrado, Aida. ¿Quién o qué ha hecho? Lo voy a meter un por cuatro. Esto. No lo sabemos. Vale, ya se ha arreglado. No lo sabemos. Pero ahora necesito que estés a salvo. Sigue hasta el centro del complejo. Más o menos. Hay un generador que abrirá las puertas. A ver, no es tan cantoso. Estoy de camino. Te vuelvo a contactar en breve. Ten cuidado, hermana. Madre mía. Lo intentaré. Hasta por el puto te he hecho loco. Uf. Madre mía. Huele como la matanza del cerdo, loco. Vamos a abrir aquí. Vale, es verdad que este no tenía bamboleo. Joder. No tenía movimiento de bamboleo. Y es verdad, eso lo vimos. Ese símbolo tiene que valer para algo. Debe marcar un tesoro o algo. Pero no sé cómo me vale. O sea, no sé cómo acceder a eso. Ya lo hemos visto varias veces. Mine, escribe por el chat, porfa, para ver, comprobar que funcione. Que a veces el móvil, joder putos locos. Uy, hoy me hizo un amago, ¿eh? ¿Son visiones del pasado? ¿Te imaginas que no era del ordenador, que era del juego? Que le he gastado todo el dinero en un ordenador nuevo y el juego que crasea ordenadores. Debe de ser esto. Veamos si podemos, ¿vale?, encender algunas luces. Primera, second, third side, ¿vale? Asegúrese que la línea activa está en verde. En caso necesario, use el botón control de línea para alternar entre líneas eléctricas. Primera, segunda y tercera. Step 2, introduzca el código de acceso. Cuando se haya aceptado el código indicado mediante una luz verde, podrá pasar al paso 3. Paso 3, tras aceptar el código de acceso, podrás pasar a activar el interruptor principal del apartamento. La energía se destroza. Vale.
Entonces, yo lo que. ¿Por qué quería cortar la energía? Era para abrir la puerta, ¿no? Vale, en verde. Guay. 1-1, 2-1-3, ¿vale? Ahí. 1-1. 2-1-3. Bien. Y ahora tiramos de la palanca. De puta madre. Madre mía, la sensibilidad, loco. Vale, pequeña sinopsis para los que no sé qué es del juego, ¿vale? En este mundo Tesla es el que ha ganado a Edison, ¿vale? Se han invertido las tornas. ¡Eida! ¡Oh, vaya, ya era hora! ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? O esperar. ¿Quién eres? Si le has hecho daño a mi hermana, te juro por Dios que te partiré cada hueso. Oye. Yo no le he hecho daño a nadie, ¿vale? Me llamo Aubrey. Y me alegro muchísimo de hablar por fin con alguien que no se esté descomponiendo, ¿sabes? No importa, lo siento. Pero tienes que sacarme de aquí. Madre mía, el humor negro, ¿eh? Estoy refugiado en la sala de máquinas de estribor, cubierta 82. En realidad estoy un poco atrapado. ¿Cuánto puedes tardar en llegar hasta aquí? Mira, amigo, no puedo prometer nada. Voy a sacar a mi hermana de aquí. Pero si podemos, iremos a buscarte también. ¿Qué te parece? Ah, sí, claro. No os preocupéis por mí. Me quedaré aquí sentadito muriéndome de hambre, sin problema. Me parece de maravilla. Mira, Benny aquí presente en la esquina. Murió durante la fuga de energía exótica, pero todavía tiene intacta la mayor parte de la cara. Quizá te la pueda prestar la próxima vez que una persona en apuros te pida ayuda. A ver si así tienes suficientes narices para hacer algo. Madre mía el humor. ¿Pero a qué ha venido todo eso? Os cuento el resumen. ¿Energía exótica? Yo era periodista, ¿vale? Soy una periodista. Soy una periodista y Tesla y mi hermana científica trabaja en el barco de Tesla, porque Tesla se ha montado un pedazo de burke enorme donde ha juntado las mejores mentes de cada país para hacer experimentos libremente, sin ataduras de ningún tipo de ningún gobierno ni de ninguna ley, ¿de acuerdo? Hay un tema de espías, tanto de los gobiernos como de Edison, que quieren ver qué cojones hace Tesla aquí, Tesla, porque se están llevando las mejores mentes y está como todo muy paranoico. Hay espías, hay un servicio de seguridad, contraespionaje, la de Dios aquí dentro, ¿vale? Yo vine de aquí porque mi hermana me ha escrito una carta, ¿de acuerdo? Diciendo que yo tenía que venir. He llegado y he descubierto que está todo fuque, está todo destruido. He hablado con Tesla, que está todo el barco en cuarentena y no puede entrar ni salir nadie. Mi hermana me dice que ella no me escribió ninguna carta. Y lo que parece ser que todo esto se debe a que han intentado absorber energía de un universo paralelo para generar energía de manera infinita. Básicamente robándose el universo paralelo. Pero parece ser que se ha salido de madre algo ahí y nos hemos ido todos a tomar por culo, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy intentando juntarme con mi hermana. Y el barco se llama Helios, ¿vale? Todavía queda alguien en Faraday y necesitamos ayuda. Estamos atrapados en Maxwell con una grave fuga de Exo. Estamos intentando cerrarla, pero no para de crecer. Unas personas están alucinando y ven formas en las nubes de Exo, lo que está poniendo muy nervioso a todo el mundo. No tenemos noticias de seguridad, así que el protocolo de cuarentena sigue activo, aunque la gente está consiguiendo fugarse a través de los túneles del ferrocarril. Envíase a alguien, quien sea. Uy, palomas. ¿Qué coño pone aquí? ¿Y este quién es? The Science. La ciencia.
El círculo debe ser roto. The circle must be broken. Vale, el círculo debe ser roto, escrito en sangre, bien. No voy a pasar por eso a corto plazo. Electricidad. Mira, podía decir como que me importase todo, pero como creo que me sé de memoria lo que tengo que hacer, vamos tirando millas. Y vamos a juntarnos con nuestra hermana, ¿vale? Que creo que vive en una de estas habitaciones. Entonces es a lo que vamos. Es que como veis, lo hice tres veces. Vale, barra espaciadora. Tengo que acordarme de los quiet bens estos, ¿eh? Bueno, y tengo visiones de movidas, ¿vale? Archer, Ada. Ajá. Cuadrante Alfa. Ahora tengo que encontrar un modo de colarme. Encuentra una tarjeta para acceder al cuadrante Alfa, vale. Mi hermana vive aquí. Ada Archer, ahí está. Líder. Prometedor de física. Ahí está. División de resonancia dimensional. Mira, colega, ya te lo he dicho antes. Haremos Klaus, lo que podamos. ¿Con quién hablas? Ada. Oh, gracias al cielo. Sí, un tipo llamado Aubrey estaba emitiendo en nuestra frecuencia. Ha dicho que estaba atrapado en las salas de máquinas y me ha mencionado algo sobre energía exótica. Necesito algunas respuestas. Rose, mejor te lo explico en persona. No es lo que no, podría... No, Ada, ahora mismo es un momento perfecto para explicarme qué está pasando aquí. Vale, vale. Seré breve, escucha. Hemos descubierto anomalías en la resonancia cuántica que prueban la teoría de un solo electrón, lo que significa que cada electrón del universo es el mismo moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Así que comenzamos a considerar la existencia de una segunda dimensión vinculada a la analogía euclidiana del espacio de Minkowski. Ada. Ya sé lo que piensas, ¿y qué Ada. Pasa con la conjetura de Thompson? Ada. Bueno, pues aquí... Ada, para. Estás hablando conmigo, no me hables como si fuese... Es la mítica mierda, que te vamos a decir un montón de cosas chungas para que parezca que tiene sentido, pero en realidad esto no significa una mierda lo que ha dicho. Y a través de ella han emergido cosas muy peligrosas. Esas cosas nos han estado matando a todos nosotros. Al principio intentamos contenerlas, pero la cuestión es que nos tenemos que marchar. ¿Has encontrado mi apartamento? Sí, pero... Criaturas de otra dimensión. No, supongo que no tendrás por ahí un duplicado de la tarjeta, ¿no? Mierda. No, espera, sí que tengo. Bueno, mi amiga Elisa tiene un par. Dios, espero que esté bien. Está en la planta baja, en el cuadrante gamma. ¿Gamma? Entonces su entrada está cubierta con una maraña de cables eléctricos con corriente. No puedo ni acercarme. Close to the sandbanks. El código de anulación debe de estar anotado en el cuadrante epsilon de invitados. Facilísimo. Vale, conseguiré el código de... ¿Por qué no ponéis nombres más complicados, Facilísimo. Escucha, estoy entrando en otra sección protegida, así que voy a dejar de poder emitir otra vez, pero intentaré darme prisa. Me estoy acercando. Close to the Sun. ¿Ves? Es un juego que empecé hace un tiempo, pero tuve que abandonar la serie. Porque el ordenador no daba y este capítulo lo jugué tres veces, pero el ordenador se me reinició tres veces, ¿vale? Close to the Sun, básicamente, te digo, es el resumen. En este mundo, Tesla es el que ganó a Edison. Tesla se ha montado un barco de la hostia donde ha juntado a los mejores científicos de cada país para que puedan experimentar sin ningún tipo de ley ni de control, ¿vale? Es libre de ningún gobierno ni nada. Tesla está muy paranoico. Aquí hay muchos... Los gobiernos y Edison... Se pegan para... Mandan espías porque quieren espiar a ver qué coño hacen aquí. Tesla tiene una red de contraespionaje. Hay asesinatos, espías, las de Dios. Y yo soy una periodista y mi hermana trabaja aquí. Mi hermana me manda una carta diciendo que vaya. Llego, me encuentro todo hecho una mierda. Y mi hermana, que... doy contactado con mi hermano por radio y me dice... ¿Qué cojones? Si yo no te he mandado ninguna carta, ¿qué me estás contando? Y parece ser esto. Que se ha ido toda la mierda porque básicamente han conseguido abrir una brecha a una puerta... A otra dimensión, han hecho un experimento para intentar
Vamos a robarles la electricidad a los de la otra dimensión. Electricidad gratis de por... doble win, ¿sabes? Y parece ser que los de la otra dimensión no les ha parecido bien, han atravesado y se están cargando a todo Dios y el barco está en cuarentena. Pero estás en el principio, no estoy en el principio, este es el capítulo 3 del juego. Ah, que puedo saltar. Madre mía, qué patadoncio. Activación, desactivación. Vale. Tampoco lo... Fuque. Vale, tengo llaves aquí. Tarjeta de la suite de invitados fuego en el distrito Faraday. ¿De acuerdo? Y la otra es... La tarjeta de la suite de invitados aire de distrito Faraday. Pues no, no tengo ni idea. Pero me llevo las dos. ¿Y qué tal el Age of Empire? Me va a aparecer el puto payaso de It. Feliz cumpleaños. Joder, tía. ¡Ah! ¡Que tienen física! ¡Que los globos tienen física! ¡Qué maravilla! Mejor programadores 2020. Una foto de una hermosa dama. Siempre, 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 siempre creí en ti. Porque si no lo haces, ¿quién lo hará, cariño? Oh, qué bonito. Hostia, que casi me tenéis que... Hostia, casi tenéis que llamar a urgencias, ¿eh? Pues que nadie ha pagado calquera. Hoy llegas antes de tiempo. Pero podrías ser tú el que pagase. ¿Qué ha pasado aquí? Nombre al... ¡Hostia! Albert Einstein. Fecha 14 de marzo del 79. Alemania. Berna. Investigación indefinida. Nuevo pasaporte y tal. Anda, coño, que Einstein está por aquí. Haciendo sus movidas de científico. Amable persona de Helios. Entiendo que probablemente eso no sea lo más esto no sea lo más adecuado. Sin embargo, después de mantener una esclarecedora conversación con la investigadora principal Archer, o sea, mi hermana, debo volver a Tierra en pos de una idea. Como compañeros científicos, estoy seguro de que comprenderéis mi deseo de aprovechar estos extraños momentos de inspiración. Si fuese necesario, atribuid mi presurosa salida a una juventud demasiado apasionada. Gracias a todos por vuestra hospitalidad durante mi breve pero productiva estancia. Danke, Albert. Menos mal. El mundo se ha salvado porque Albert Einstein se ha pirado. Calquera ha cambiado un minuto para que fale en galego. Vale, vamos a ver. Vamos a entrar en no servicio. Ah, ahí estamos. Aquí está el código. Anulación 33212. Lo tengo. Vale, hay que acordarse de memoria, ¿eh? Porque en este software no se apunta nada. 3-3-3-2-2-1-2. 3-3-2-1-2. 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 Votemos. Ahora por el duplicado de la tarjeta de Ada. Vale, con esto cortamos la electricidad. Con la electricidad cortada, ya podemos pasar a...
as habitacións a donde tiñamos que ir para encontrar a tarxeta para que ten supostamente ten unha amiga da miña irmá, e con esa tarxeta podemos entrar na habitación da miña irmá, aunque non entendo una... Ah, claro, iba a decir, non entendo por que non nos abre a puerta, pero claro, porque ela non está na habitación, era virei máis tarde. Non podo comprar máis. Ui, calquera. Eso é que pasas pouco tempo no streaming, eh? Amaste. Amaiste. Había aquí unha parexita feliz. Madre... Unha tarxeta olvidada do apartamento de A. King. ¿De acuerdo? Madre mía. Vaya masacre. ¡Ratas! Increíble cómo las ratas se meten en todos lados, ¿eh? Tengo una tarjeta para Aking. Pasado. A King. Uf. Battle. A King. No quiero saber qué está en esa puerta. No me interesa. Vas con permiso. No puede haber tantos sobres a bordo, ¿verdad? Vale, moito texto. Sempre se tocan os escenarios apocalípticos. Madre mía. Aquí o señor King tiña un amor platónico co Tesla, para que acompañase nas súas noites de soidade. Tesla de whisky, que máis queres? E se acabou o tempo. Ya volvemos a cambiar a castellano. Estimado profesor King, el motivo de esta carta es informarle de que a partir de 2 de mayo, de grado de investigador principal, habrá alcanzado sus resultados. Vamos, un tío que lo ha degradado. Madre mía. Uy, este tío estaba asesinado. Oh, estaba asesinado con Tesla, pero creo que lo quiere matar. No en plan, o sea, no en plan, sino que está en plan que te reviento. ¿Qué ha pasado? Joder, aquí, qué susto me has dado. Es que aquí ha volcado y ha metido. Y madre mía, qué ruido ha hecho la Virgen. Ivanov. Uf, menos mal, no tenemos que entrar en la de mi hermano. En esa. ¿Vale? Otro minuto. Madre mía. O a tío, meter esos ratos no garase. O se fue a comprar y pienso. Pero pienso para o can o para los ratos. ¿Y ves? ¿Para qué carajo pillas ti un minuto falando en galego? Si pero ti entendes algo. Nota anónimas. Sabemos o que fiseches. Fallo o que che digamos. Como che digamos. Cando, cho digamos. Creo que dicen todos los pronombres mal. O nos aseguraremos de que os teus días a bordo do Helios terminen. Estaremos en contacto. Uf. Ameazas. Una caixa. Zapatiños. ¡Oh! Nota de Eliza. Creo que lo entiendo como si fuera súper complicado. Hola, Brique, ¿qué tal estás? Pienso igual a Ratibrón. Ok, calquera. Compré, pienso dobo, ¿eh? Se recuerdo que vivo en la frontera con Portugal. Epa.
En parte sé catalán. Oh, madre mía. Eres ahí... plurilingüe. Plurilingüe, plurilingüe. A ver. Este hombre fue hogar. O Helios es el único lugar. O que pertenece... o que pertenece nunca. Este barco... acéptame. Acéptame por ser eu. No puedo explicar con palabras... o que sufrir toda vida sin encontrar aceptaciones ni alianzas. Pero aquí, no Helios, no solo he encontrado alianzas, sino también amistades. He encontrado una familia. Y ahora he destruir a única familia que conocí. Estoy sola otra vez. No se suponía que esto fuese... A rematar aquí. Pero aquí estoy. Con una soga na man y a sentencia na puerta. Madre mía, me está costando muchísimo traducir, Sí, sí, o sea, voy a dejarlo porque me está petando el cerebro, Ya me se ha sacado el tiempo. Madre mía, me está petando el cerebro leerlo en castellano y traducirlo al gallego, Ya, por eso no juego juegos en inglés. Porque me peta el cerebro. ¿Por qué lo estás traduciendo? Y más, si lo leyera, si fuera leyendo, o sea, para mi mente, en bajo, lo leía del tirón, pero no sé. Como traducirlo y decirlo traducido, como que me hace... Se me cruzan dos cables, tío, se me cruzan dos cables. Bueno, no suponía que esto fuese a acabar aquí, pero aquí estoy con una soga en la mano y la sentencia en la puerta. Pensé que la barricada los detendría, al menos durante un tiempo. Qué inocente, sus nubes entraron sin obstáculos. Seguida de los gritos de mis amigos, solo quedo yo, sola, otra vez. Esto no tendría que haber pasado de este modo. Se supone que solo iba a retrasar la prueba. Solo un retraso, y ya está, un retraso, a cambio de su silencio, para que pudiese quedarme a bordo con mis amigos. No es que importe al final, mi culpa no se disipará, y la solución no cambiará. Si podéis perdonarme, os lo agradeceré con toda mi alma. Si no podéis, lo comprendo. Y acepto vuestro veredicto. Estoy sola otra vez. Todo es mi culpa. Así que esta señora la chantajearon y parece ser que ella fue la culpable de la prueba. Y los monstruos son como nebulosas que pueden tomar forma física. Descansa en paz, Eliza. El buen personaje que se acaba de dar cuenta ahora, ¿eh? Aquí están. Las tarjetas de Ada. No se había dado cuenta el personaje hasta ahora. Joder, vaya super F ahí, Madre mía. De vuelta al cuadrante alfa. Al menos conozco el camino. No es un río. El tiempo no es un río. ¿Tengo un botón de agacharme o algo? No. Tengo botón de saltar. Y de correr. Pero no agacharme. Hostia, curioso. A ver si lo... compruebe opciones. General. No, no tengo controles. Opciones de control. Curioso que no tenga opción de... Hay que romper el círculo. Hay que romper el círculo. Bueno, pues no tengo armas, ¿Y si no me puedo agachar? Si hay enemigos, ¿qué hago? Corro. Hostia, que están empeorando las visiones, Voy a correr un poquito, Aprovechando que en este juego no hay resistencia. Y puedo full correr. Pero el tío que acabamos de ver no era una visión, O sea, eso era 100% real. Venga, parkour extremo. Por favor, funciona. ¡Sí!
Vale. Vale, la habitación de nuestra hermana. En teoría nos deberíamos refugiar en ella. Vale, voy a confiar en que es la habitación. Como mi hermana es la jefaza, está. Hombre, aquí, efectivamente. No, la jefa no podía estar en otro lado. Sí, esta es la habitación de Ada. Mantenerla ordenada nunca se le dio bien. Ojo de pedazo de habitación, ¿no? No había visto esta foto en años. ¿Eres quién? Unas niñas. Cuando acabó todo aquí. Yo creo que soy la del moño. Espera. Las dos jóvenes Archer, foto tomada por su madre antes de fallecer. Madre mía. Vale, ¿y juguetitos? Un diploma en física. Rose, ¿dónde estás? Ahí está. He llegado a tu apartamento y si conseguimos salir del barco vivas, necesitaré... Este baño es más grande que mi casa, ¿eh? Por ejemplo, has dicho que una tú del futuro me escribió una carta que me trajo hasta aquí. ¿Qué significa todo eso? Mi investigación se basa en explotar las fisuras del flujo temporal, por lo que una yo del futuro escribirá esa carta y de algún modo te la enviará hacia atrás en el tiempo para que estés aquí en el... Helios. Dios. Y creo que ya sé cómo. Escucha, Rose, tengo que recoger... Mi hermana la palma fijo. Muy importante. Hay un cuarto secreto en mi habitación. Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios. Te daré una pista. Está en el centro de la acción. Claro que sí. ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Vale. Cuéntale la visitación oculta de Ada. Vale. Amigo, es que esto ya me lo acordaba yo. Vale, pero de esto sí que no me acuerdo. Hola, Main, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Amigo, vale, o sea, tengo... Vale, ya sé. Vale, tenemos que buscar esa figura y colocar el símbolo que tenga esa figura de madera. Y la figura está un poco por aquí, tío. Esto es como escribirte en un papel, ¿eh? Tú no... O sea, ¿acordarte tanto un sistema para hacer esta mierda? Controlar un nuevo tipo de fuego que elevará a la humanidad más allá de sus limitaciones materiales. Tú. Siempre has soñado a lo grande, Ada. Fuego. Ya han jugado aquí a robar a la gente. Y luego pasa lo que pasa. Ah, no. Lo tengo que poner en lateral, ¿verdad? Lo estaba pensando como arriba. Mierda, entonces es el triángulo. Y el triángulo... Viento. Y el triángulo es viento. No, tío. ¿Vale? Ahora, ¿eso cómo se llama? ¿Un rombo? Un rombo. Pero rombos en dos dimensiones. Eso en cuatro dimensiones. En tres dimensiones. Bueno, en cuatro dimensiones. En tres dimensiones, ¿cómo se llama? Tú no eres un rombo. ¡Ah! La marca. Y estas marcas no sé para qué coño son. Yo pienso que marcan tesoros, pero luego no encuentro tesoros nunca. Tú no eres un rombo. Me falta un rombo y no sé dónde hay un rombo. Aquí. Vale, el rombo, las montañas o la berrara, como prefiráis. Ahí. Montañas, vale. Coño, coño, claro, joder, son montañas que son los cuatro elementos. Yo soy imbécil. El dado de 20. ¿Eres tú, no? Vale, el dado de 20 es agua.
coño? ¿El rombo otra vez? ¿Qué era el rombo? Me voy a asegurar por si acaso, no quiero liarla. Las montañas, vale, tierra. Si me quiero asegurar para no liarla, ¿te imaginas tener que repetir esto todo otra vez? Ni de coña. Listo. Tío, no me puedes fallar con los dados de rol, qué deshonra. O sea, es un dado de 8, pero eso tiene un nombre. O sea, no es un rombo, es un dado de 8, pero joder. Embárcate en el Helios. Soy yo, tengo que hacer esto y ya se acabó el juego, ya hemos muerto. Yo no me, ni de coña me meto yo. Ni de coña me meto yo por un tubo así lleno de telarañas. Y con monstruos nebulosas por ahí. O sea, esto es la de... Buah, me matan. Me vengo, después de haber jugado a Alien. ¿Me van a coger de las piernas y van a tirar de mí o yo qué sé, o algo peor? Como que se me enreda una telaraña en el pelo, ¿te imaginas? Puf, horrible. Lo peor. Como me pica la nariz. ¿Así que es esto? ¿Esta es la investigación que permitirá a la carta viajar atrás en el tiempo? Hostia, antes con las manos manchadas de sangre. Pensaba que sería más imponente. ¿Cómo lo llevas? Bastante bien, aunque me temo que he encontrado un error en tus sofisticados cálculos. Lo que faltaba ya. ¿Qué has encontrado? Bueno, tienes vectores enanos sin masa que se entremezclan con las dimensiones de la cuchara relativista. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido en absoluto. El mismo sentido que tiene para mí este cuaderno. ¿Estas ecuaciones te van a permitir enviarme una carta al pasado? Sí, y visto que la has recibido, técnicamente ya lo he hecho. O lo haré, según como lo mires. Me alegra saber que al menos viviré lo suficiente como para escribirla. Pero la investigación significa mucho más. Podría hacer mucho más para todos nosotros. Prométeme que la protegerás. Prométemelo. Vale, lo prometo. ¿Pero ahora qué? He dividido la investigación en dos partes. Tú solo tienes la mitad. Estoy de camino, ¿vale?, a recoger la otra mitad. Voy a pasar ahora por los laboratorios de biología y luego... ¿Pero madre qué? Mía, laboratorios de biología. Rose, estoy atrapada. Rose, estoy atrapada. ¿Qué pasa? En los laboratorios de biología. ¿Hola? Rose. Mire usted, efísima. Eida, vaya trasto de receptor. Se pegan. Ojalá poder enviar una carta al pasado. Coy, no juegues a Terranigma. Madre mía. Te quedaste trastornado con Terranigma, tío. Mira que hace tiempo que juega a Terranigma. Pero sí, el Terranigma no quedaste trastornado. Y lo peor es que hay gente que te lo defiende. Si Terranigma es un juegazo, porque Terranigma es una mierda. O sea, para que diga yo que un juego es malo, tío. Para que diga yo que un juego es malo, que luego mira que dije en directo, a tomar por culo, pasamos al siguiente juego, ya me pasaré el malo final, si eso yo off cameras, dije, mira, es que me da igual pasarme el malo final, es que me importa tampoco este juego, odio tanto este juego, y odio tanto a los programadores del juego, de lo tan mal hecho que está, que no quiero saber nada. Yo creo que la pandemia es culpa mía, me fui a Galicia y pedí pasar más tiempo con Koi. Y pues mira qué liada. Claro, imagínate. Destruiste el equilibrio del universo y ha pasado estas cosas, Mike. Ah, nuestra última incorporación. Encantado de hablar con usted al fin, querida. Permítame presentarme. Soy Nikola Tesla. Sé quién eres. Márchate para que pueda hablar con mi hermana. ¿Sí habíamos hablado? Eso no va a ser posible. Como estoy seguro de que ya sabe, el Helios se encuentra bajo una estricta cuarentena. Y para que dicha cuarentena sea efectiva, no puedo dejar que usted y la investigadora principal Archer vayan abriendo puertas de contención por todo el barco. El daño que se ha causado hasta el momento es grave. No puedo permitirles empeorarlo. Por lo tanto, ambas deben permanecer, ¿vale?, en sus ubicaciones actuales hasta que se resuelva la situación. ¿Nos estás encerrando? Seremos presas fáciles para lo que sea que haya ahí. Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación. Oliver, Benji, vale. Así que así están las cosas, ¿no? Balón, un barco lleno de Benji, científicos muertos. Oliver, el gran Helios se desmorona. ¿Dónde está ahora tu energía ilimitada?
Cobarde. Madre mía, mira, mira cómo dribló. Puf, Iniesta, puto noob. Mira, míralo. Madre mía. Increíble regateo aquí. ¿Estás bien, Eida? Te hago así, chuto. Soy yo otra vez. Ah. ¡Golazo! Eres tú. Qué bien. Primero es que esto ya me lo he visto. Este diálogo me lo he visto. Ya me lo he escuchado tres veces. Es que me da igual. ¿También tú? ¿Igual que yo? Bueno, pues toma un consejo de experto. Encuentra un buen rincón limpito que no esté contaminado con el hedor de la muerte. Ese es el primer paso. No es del tipo que estaba esperando. ¿Puedes sacarme de aquí? Pues depende. ¿Dónde estás? En el cuadrante alfa del distrito Faraday. Se ha activado una especie de puerta de cierre de emergencia. ¿Puedes abrirla? Sobre eso, ¿puedo contar con que vengas a ayudarme si lo hago? Mi situación es ligeramente más complicada. ¿Obrí? La puerta. Por favor. Porfis. Ve a buscar a tu hermana, lo comprendo. La familia primero y tal. Pero yo también tengo familia, ¿sabes? Y sigo atrapado. Ayúdame y te ayudaré. Vale, Obri. Trato hecho. Ayúdame a llegar hasta mi hermana e iremos a buscarte. Lo prometo. Palabra de honor. Excelente. Necesitaré que te alejes de la puerta de cierre de emergencia mientras trabajo. Avísame cuando hayas encontrado un refugio decente, ¿vale? Claro. Espera. No os voy a mentir, no me he enterado de nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué diablos? Ah, vale, es cierto que aquí la peña llevaba máscaras. Que las máscaras se identificaban. ¿Qué es este ruido de demonio? Vale, estoy. Muy bien, vamos allá. ¡Joder, Obri! ¡La puerta casi explota! Lo siento, lo siento mucho. Culpa mía. Puede que haya enviado demasiada energía por las líneas de alimentación. Vuelvo en un minuto. Voy a ejecutar unos diagnósticos y a chocarle los cinco a Benny. Creo que sus brazos deben seguir por aquí cerca. ¿Suena bien? Loco. Bien hecho, Aubrey. Hablamos pronto. ¿Y esto qué hago con esta mierda? Oveja, pastorcillo, lobos, dos lobos. ¡Ah, es el juego de llevar! ¡Ay, que es el juego del pastorcillo! De cómo llevar la oveja al otro lado. Pues esto sabéis cómo es. Claro, es que yo... ¡Hostia! ¿Y cómo era esto? No puedo dejar... Casco, no me acuerdo cómo era esto. ¿Eran dos lobos o tres lobos? Dos lobos y una abeja. Y nunca podía dejar la oveja con dos lobos. No. Ah, tengo un lobo y dos lobos. Vale, con un lobo son dos lobos. Con un pastorcillo... ¿Es una oveja? No. Con una oveja... ¿Es pasto? Vale, con una oveja es pasto. O sea, ¿y entonces con este qué es? ¿Vale? Ok. Madre mía, qué puto hacker maestro del averno soy. Una tarjeta del apartamento de Ludwig J. Ostrog. Cálmate, en la guardia alta, esto no es un caso de infiltrados, extorsionados como los otros. Esto podría ser real. Así que actúa con precaución, ¿de acuerdo? Comprueba la información de Whitespapel y sal de ahí para que podamos organizar un arresto coordinado. Bajo ninguna circunstancia te quedes solo con Ostrog. Buena suerte. ¿Alguien se ha quedado solo con Ostrog? Si puedes llevar dos animales en la barca. Nunca puedes tener oveja y lobo solos. Tienen que llegar las ovejas y el pastor al otro lado. Sí, algo me sonaba, ¿verdad? Pero creo que se lo ha pasado un poco por el forro. Ya me sonaba a mí que esto no podía ser. Vale, vamos a abrir.
Esto no tiene nada con... Vale. Querido John, aquí a bordo de Helios he podido contener al fin mi conflicto interno y me enorgullece afirmar que las tentaciones ya no ejercen tanta influencia sobre mí. Veo a las mujeres, pero en mi ordenada existencia en el Helios puedo estructurar mi vida, donde la disciplina es la reina suprema y los beneficios se desbordan en cada aspecto de mi vida. Mi investigación nunca ha ido mejor, mi mano jamás ha sido más estable y mis escalpelos nunca se han movido de forma más fluida como lo hacen ahora. Embarcarme en el Helios ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. Así que sí, todavía sigue vigente tu invitación de Warden Cliff. Te insto encarecidamente a aceptarla. Los medios no han sido nunca justos con el reto del Helios, del mismo modo que jamás fueron justos con mi carrera en Londres. Aquí estamos, haciendo cosas maravillosas, maravillosas. Gracias por mantener el contacto, pese a la distancia, el tiempo y todas las complicaciones anteriores por las que he tenido que superar. Por favor, ven a visitarme. Hay muchas cosas maravillosas que me gustaría enseñarte. Tuyo, Ludwig. Ensayo censurado sobre el tiempo. El río del tiempo, de Ludwig J. Ostrog. Decimos que avanzamos por el tiempo, del pasado al futuro, del mismo modo que un barco avanza por el mar a través de aguas desconocidas. A veces pensamos en nosotros mismos como entes estáticos que ven el tiempo pasar como si estuviéramos parados sobre un puente, viendo cómo las hojas y los palos fluyen por la corriente. Los eventos son como esas hojas y palos, se acercan desde el futuro, aparecen momentáneamente en el presente y retroceden más y más en el pasado. Pero esta teoría se ha ido a la mierda según los textos escritos en sangre. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer caso? ¿A un texto científico o a un puto loco que ha escrito algo con sangre en la pared? Claramente, le importaba, al que lo ha escrito con sangre en la pared le importaba más que se leyera. O sea que yo me quedo con eso. ¿Qué espejo más? ¿Qué es extraño? ¿Qué es negro? Bueno, pues supuestamente este señor era un asesino en serie de mujeres. Voy a decir Jack el Destripador, pero Jack el Destripador no usaba hachas, no creo que... Aparte, ¿no se supone que era el hijo de la reina de Inglaterra? ¿Me puedo llevar el balón? ¡No! ¡No puede atravesar! ¡Oh, uy, que no! Bueno, ya te digo yo a ti que sí. Increíble. Madre mía, le cuesta, ¿eh? Me llama como ¿qué le pasa aquí a la gente en la cabeza? Eira me debe tantas respuestas. ¿Qué coño ha sido eso? No lo había visto. Tengo la boca súper seca hoy, la garganta. Venga, vamos. Mucho científico loco en un barco. Barcos y científicos no. Nunca acaba bien. Yo creo que es la sal. Todo acabará pronto. ¡Que hay un ninja! Sangre roja para la sangre del tiempo. ¡Vaya mierda! ¡Dios mío! ¿Pero cuántas puñaladas le ha metido en la nuca? Vale. ¿Que prácticamente lo ha decapitado? Inspira. Expira. Inspira. Expira. El tiempo no es un río. Evita el lunático con cuchillo. Confirmada conexión con Whitechapel, es él. Mantener las apariencias mientras llegan las instrucciones de arresto coordinado solicitado. No llegaron.
tengo que hacer? ¡Soy el rey del mundo! ¡Calla, Dobby! ¡Calla, calla, calla! Acabo de ver cómo un loco con un cuchillo destripaba a un tío. ¡Oh, no! Ese es Ludwig. Eso sí que son malas noticias, pero malas de verdad. ¡Sácame de aquí! Vale, ve a la entrada de la estación de ferrocarril mientras pienso cómo hacerlo. ¿Puedes guiarme a los laboratorios de biología mientras estás allí? Es donde mi hermana está atrapada. Si ella no puede venir donde estoy yo, iré yo donde está ella. ¿Qué es esto, no? ¿Rail Station? Estoy en la puerta. Ábrela. Esta vez, discretamente. Sí, señora. Vamos allá. Madre mía, así, así delicadez. Ahora ciérrala. Pero ciérrala, hijo de puta. ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre por tu madre! ¡Parkour! ¡Corre! No mires, no mires. ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Infísima! ¿Y ahora desde dónde lo hago? ¿Quién anda ahí? Vale, corre. Bueno, al menos hemos llegado más lejos que la última vez. Joder. ¡Hola! No, no. Me parece que tengo dolor de cervicales, ¡Detente! ¿Pero cómo lo ha hecho si estaba la puerta cerrada? ¡Uf! ¡Hijos de...! Casi me vas otra vez. ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sí, sí. sea, Aubrey! ¿Ves consejo, no, cabronazo? ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¿Vale? ¡Corre! ¿Por qué explotan cosas? ¡Tú! ¡Eres mía, Rose! ¿Qué Rose? ¡Por tu culpa! ¿Qué dices? ¿La puerta? ¡No puedes escapar del tiempo, Rose! ¡Me vengaré! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Lo has conseguido! ¡Vaya, menuda carrera! Ya te lo dije, Benny, esta chica es rápida. ¡Diablos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me ha matado porque no ha dado la gana, porque sabemos que es ninja, ¿eh? Podía haber tirado... Podía haber saltado a través del cristal. Podía haberme lanzado el cuchillo. Capítulo 4. Las obras de Dédalo. Hola, aquí Aubrey. ¿Alguna novedad sobre tu hermana? No. Estoy preocupada. Ya debería de haber emitido algo. Seguramente el cierre de emergencia impedirá que pueda transmitir nada. Seguramente estará... No, cara, Ada es mi hermana. Entonces... Espera, ¿Rose soy yo? Sí, yo soy Rose. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Sabía tu nombre? Exactamente. Quizá me ha confundido con alguien. ¿Rose soy yo? No, Ada es mi hermana. Aún así... Que todo es por mi culpa. Así que, de algún modo, debe de saber que... ¿Cómo lo sabe? ¡Aubrey! ¿Ha recibido un mensaje del futuro? ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Sigue en marcha, Aubrey! ¡Detén el vagón! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Aubrey! ¡Salta! ¡Salta, Rose! ¡Ja!
Acabamos de empezar el capítulo 4 y ya muerto. ¡Obri! ¡Ayuda! ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Salta! Vale, pues este lado no es. Es que ves que son troleados. ¿Para qué me pones una marca? ¿Por qué me pones una marca si no puedo llegar? Aquí estás flipando, lo sé, pero joder, es que no puedo. Entonces, ¿a qué es para este lado? Porque ahora antes de saltar justo me fijé que se abría esta puerta también. ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Salta! ¡Salta, Rose! ¡Oh, mierda! ¿Qué trolls? ¿Rose, ¿estás bien? Eso... ha ido por... Bueno, bien, me he quedado sin tobillos. Gracias al cielo, gracias al cielo. Gracias, Obri. Podía haber tenido un mal final. Un segundo más tarde y... sí. Bueno, capítulo por streaming y si pueden ser más de uno, también. Que me quiero acabar... me quiero sacar esta serie rapidito. Pues tengo buenas noticias, ¿vale? Pero también malas noticias. ¿Qué prefieres que te diga antes? Las malas primero, siempre. Vale, bien. Pensé que podría llevarte hasta tu hermana en los laboratorios de biología. Pero obviamente eso no va a pasar. La buena noticia es que sé exactamente dónde tienes que ir para llegar hasta allí. Además, no me apetece meterme en el agua. Esto. ¿Luces? Una luz al final del túnel. ¿Lo pillas? La madre que lo parió. Al final. La madre que lo parió. No importa. Tú sigue el túnel hasta que llegues a la próxima estación más adelante. Eso parece bastante fácil. Iré hacia la luz. Muy buena. Hay un cadáver. Un par de cosas por aquí. Vuelvo a ver cómo te va. Vale, no me puedo meter, parece ser. Y si me meto, como que camino lento. Ya te dije que lo pillaría. Es como agua profunda. Vale, aquí tenemos fuego. Más fuego. Cajas de herramienta o algo, no creo que necesite nada de esto. Vale, por aquí nada. Vale, entonces imagino que lo que tengo que cortar es la fuente del fuego. A ver, vamos a mirar por el otro lado. O sea, que tiene que haber alguna válvula o algo que podamos activar. ¿Qué es eso? Ah, coño, agua. Al final tendré que meterme ahí dentro. O sea, me tiene sentido meterme por ahí. O sea, que la válvula para apagarse ahí. O sea, toda esta mierda me la has metido de relleno para que para hacerme el lío. Fuck. Increíble. Escaleras a mí. Vale, pues vamos a meternos en el agua. Guau, qué lento voy. Qué frío. Qué frío. No te quejes que no te ha llegado a la línea de flotación. Eso sí que sería frío. Vale. ¿Depósito de agua? Vale, a ver. Rose, ¿lo has logrado? Obri, sí, estoy en la estación. ¿Cómo ¿Qué nos sigo? Dice? Estás en los laboratorios de tecnología. Ya he redirigido la energía a la sección a la que vas a entrar. Me he tomado la libertad de sobrecargar unas cuantas puertas para guiarte hacia los laboratorios de biología. Simplemente sigue la corriente. Pero ten en cuenta que no he podido prepararlas todas, así que ve con cuidado. Vale. ¿Tengo que saber algo más de este sitio?
Bueno, probablemente no va a ser agradable, así que ya sabes, tápate la nariz. Benny ya olía cuando estaba vivo, pero mira, la carne en descomposición tiene un aroma penetrante propio. ¿A que sí, Benny? ¿Eh? Madre mía. Es como un tulipán de la muerte. Eso es un poquito macabro. ¿Seguro que estás bien, Aubrey? Estoy va a estar bien. El brazo desmembrado de mi mejor amigo para rascarme la espalda. Claro que no estoy bien. Avanza por los laboratorios de tecnología. Vuelvo en un ratito. What the fuck, tío, qué cojones. División ferrocarril con presencia de vagones. Despertar de tecnología, división de ferrocarril. Frank, qué demonios. Los vagones número 42, 12 y 77 son accidentes a punto de suceder. Los fallos en el equipo varían entre placas de freno agrietadas hasta bisagras de puertas que no coinciden. ¿Has estado bebiendo otra vez? Ven a mi oficina mañana a las 10 y media. Si llegas borracho, te ahogaré con mis propias manos. Ya no voy a protegerte más. Vaya, por eso me puedo llevar la máscara esa tan chula. Me he tirado aquí, pero igual no me tenía que haber tirado aquí, porque ¿por dónde bajo? Ah, por aquí. Increíble. Mira, ya sabemos una cosa. No me hago daño tirándome de las escaleras. Al menos no de esta. Joder. La madre que me parió. Empezamos bien. Uy, pensé que se había calado, ¿eh? Algo pasa siempre al principio de cada capítulo. Hay una parte. Joder. Como que carga. Que le cuesta ahí y arranca. Se ocupa la tecnología meteorológica de Tesla de las tormentas eléctricas sin lluvia. Siete días de truenos y rayos sin lluvia. Los expertos en meteorología no saben explicar el fenómeno. Se especula sobre la descontrolada implicación de Wardenclyffe. Las manifestaciones entre la sede de Wardenclyffe toman un cariz violento. Los empleados de Wardenclyffe convocados a trabajar un turno adicional. Vale, hay que poner un ascensor. Joder. Madre mía. Vale, no. Claro, es que en este juego no hay luz ni nada. Como mucho, creo que no hay luz ni objetos ni nada. Aquí como mucho creo que lo que nos encontramos... Eso, serán notitas y demás que nos van con... Nos van contando un poquito más del lore del juego y del mundo en el que estamos. Mira otra vez la puta marca. Bueno, voy a tirar para adelante, ¿no? A ver, ¿el cartel este me dice algo? No. Plataforma, nada. Y por aquí no puedo. Vale, por otro puente. Si encuentro un mapa o algo que me sirva. Aquí estás. Tú estás aquí. Ok. 29. Y tenemos que ir a biología. Boilores, security, acuario, librería, hospital, seguridad. ¿Dónde? No sé qué. Dinero de kitchen. Fútbol, café, boulevard. Evacuación. No veo nada que ponga biología, ¿no? Busca la plataforma 9¾. A la verga, me voy a Hogwarts. Que os den. Estas visiones fantasmales me dan escalofríos. ¿Hasta qué punto tienes que pifiar tu experimento con el tiempo para que el pasado se haga visible en el presente? Cuando el becario la lía. Escape de eso.
será mejor su fuga. Que no sea contagioso, sea lo que sea. Vale, eso creo que es el gas este del que sale la, de que salen las criaturas. Ahí está todo un poco la mierda. Vamos a mirar aquí. Nada. Mensaje de tu neumático sin acabar. ¿Qué quieres decir con hemos hecho sangrar al tiempo? En primer lugar, nosotros no hemos hecho una mierda. Este desastre es culpa de todos los del departamento de física, especialmente de los capullos de física dimensional. Chaqueteros desagradecidos. Gracias a vosotros hemos tenido las alarmas de esos saltando cada dos horas. Claramente la cuarentena no está funcionando y la gente está muy cabreada. Arreglad este sin Dios para que podamos volver atrás. ¿Hemos hecho sangrar el tiempo? Espera, ¿han hecho una herida al tejido del espacio-tiempo? Cositas de Tesla. Un poco mal rollo, ¿no? Laboratorio. ¿Y la otra qué es? O sea, tengo laboratorio y tengo la de la luz verde. Y esta es... laboratorio. Pues voy al laboratorio con luz verde. No sé, como que me llama más, ¿no? Así que el sabotaje provocó una cuarentena que no logró contener el peligro. Bien. Pero hay demasiados cuerpos para un solo psicópata loco apuñalador. Todavía me falta algo. No te deseamos. Alan, los muchachos de seguridad no han podido descifrarlo. Les he dicho que tú podrías intentarlo. Creo que es un cifrado César con sustitución de símbolos. Dime si puedes descifrarlo, Steve. ¿What? Vale. Así que estas cosas son visiones del pasado. Plano del rayo de la muerte. Esta mierda creo que existió de verdad. Creo que era uno de los planes de uno de los bocetos de Tesla. Lo de hacer el rayo de la muerte como con la electricidad, como el que os dije que en este juego ya salió, que es la, no me acuerdo, la torre Tesla. Que básicamente es crear una torre muy grande que reparte electricidad de manera wifi a toda una población. ¿Qué es eso? Madre mía. Y por todos los diablos, ¿qué es ese terrible ruido? Ah, sí. En cuanto a eso, ¿puedes cortar la alimentación de la máquina de rayos que hay delante de mí? Ajá. Ya veo dónde está el problema, pero... lo siento, Rose, no responde a mis órdenes. Qué bien. Entonces, ¿qué hago? Lo que sabes hacer mejor, querida mía, correr. Solo que esta vez evita simultáneamente los rayos eléctricos. ¿Entonces hay alguna manera de apagar este trasto desde aquí? Ahí va ahora. En el piso inferior hay un accionador de anulación de emergencia. Hay dos paneles. Tendrás que activarlos los dos. Esto debería aplacar la alimentación. Vale, estoy viendo uno. Vuelvo pronto, Rosie. Este ruido le está provocando dolor de cabeza a Benny. Vale. Confirmado que las luces verdes son el camino principal. Entonces, ¿estas puertas secundarias qué tal están? ¿Nada? Joder. Y nada.
Había otro laboratorio allá, pero claro, mira que me molesta que me, me dejen interaccionar con puertas que no me van a dejar abrir. Vamos a pasar de estas secundarias, ¿eh? Vale, o sea, hay que presentar nivel de skills aquí, ¿no? Ahora, entiendo que el problema de rayos es solo en el nivel inferior, ¿no? No me he fijado mucho, pero bueno. What the fuck? Vale, vale. Vale, vale, me ha cortado el camino, ¿eh? Seré inteligente. Electricidad inteligente. ¿Ves estas mierdas? Estas mierdas es el 5G. A ver. Que se le puede las manos a Tesla. Vale. Cortamos una. Vale. Una, dos, vale, corre y desenchufamos esta, tres. Voy a intentar abrir, nada, vale. Vale, lo hemos conseguido. Continúa a través de los laboratorios de tecnología hasta dar con Ada, ok. Seguimos con el mismo objetivo. ¿Ha sido eso? ¿Qué coño? No he visto nada. ¿Habéis visto algo? He escuchado. Luz roja. Madre mía. Me está dando un mal rollo. ¿Qué es esto? Plano técnico de Helios. Plano de la máquina de rayos X. ¿La inventó Tesla? ¿La máquina de rayos X? Oye, para. ¿Qué coño ha sido eso? Vengo, pues me voy. Pues no. Y ahora está muerto, ¿no? ¿Vale? Por favor, Rose. ¡Ada! ¡Rose! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy muy bien. ¿Qué ha pasado? Me moría de preocupación. Mis transmisiones estaban siendo intervenidas, pero he encontrado un modo de evitarlo. Imagino que Nicola también te ha encerrado a ti, ¿no? Sí, pero he podido salir. Casi estoy en los laboratorios de biología. ¿Tú todavía sigues ahí? Espera, ¿has escapado del cierre de emergencia? ¿Cómo? El tal Aubrey me está ayudando. Él también está atrapado y me ha salvado la vida. Así que debemos ir a buscarlo antes de marcharnos. Se lo he prometido. ¿Vale? Claro, claro que sí. Pero claro, primero, claro. Investigación es la clave para todo. Vale. ¿Has conseguido hacerte con la otra mitad? No, está en el teatro. La recogeremos juntos en cuanto llegues. Quirófano. De todos los títulos. ¡Ada! Vuelvo a perder tu señal. ¡Ada! ¡Mierda! ¿Vale? Joder. Madre mía. Vamos a ver. Madre... Madre del amor hermosa. Madre mía, cómo huele... Madre mía. Te huele como un salón del manga, ¿eh?
Joder. Vale. Esto es como que llevan un tiempo, porque esos tienen como montado una camita, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso debe ser el eso? Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos la puerta mágica esta. Repugnante. Puerto del descanso. Uf. Baño de caballeros. Madre mía, espera. Uf. Hola. Disculpe. Madre mía, ¿qué le ha pasado a este retrete? Uf, alguien ha cagado duro aquí, ¿eh? Es que, uf. No sé si quiero abrirte a ti, ¿eh? Hostia, qué siniestro. Madre mía, este. ¡Oh! ¡Hostia! Lo siento. ¿Qué coño? Última nota de Alan. Nadie sale, nadie entra. Esas son las normas. Mantener la cuarentena hasta que llegue ayuda. Esa es la norma. Y todo el mundo ha muerto por su causa. Mantuve el código en secreto cuando Sophie me pidió marcharse tras el primer día. Mantuve el código en secreto cuando el profesor Santos me exigió entrar durante el segundo día. Mantuve el código en secreto cuando la anomalía los mató a todos el tercer día. Se acabó el mantenerlo en secreto. 32122, 32122. A quien quiera que lo encuentre, espero que puedas morir en paz y lejos de aquí. Alan Tuchner, oficial de la sección N7. 32122. Apuntármelo por ahí, porfa. 32122, 32122. Aquí 3 2 1 2 2 Vale, eso debe ser las nubes de eso. Exo. Vale. Hay aquí mirar, De Yar. Espera. Símbolos extraños seguidos de la frase no se percatan de nuestra presencia. Edison. Buah. Estos son mensajes. Deben ser mensajes de los seres de la otra dimensión. Buah, o sea que son inteligentes, son encima. Mensaje de todo un neumático. Vale, de Alan. Steve, he podido descifrar algunos mensajes por completo y otros parcialmente. Va a pasar algo gordo. Edison tiene agentes activos por aquí. Voy a guardar copias en limpio en mi caja fuerte. Reúnete conmigo en cuanto leas este mensaje. Ah, vale, vale, no son de las criaturas. O sea, hay espías de Edison, ok. Vale, vale, ok. Alguien ha estado descifrando el código de espionaje de Edison. ¿Tesla sabía que tenía saboteadores a bordo? Madre Edison, madre mía, Edison, jodiendo la vida hasta en mundos paralelos, tío. Imagínate a Edison, yo cargando, creando el apocalipsis aquí y el tío como excusa, yo solo quería que comprarais mis bombillas. Plano técnico de Helios, plano de la máquina de terremotos. ¿What? O sea, para detectar terremotos, no para generarlos, ¿no? ¡Hostia!
¡Joder, qué susto! ¡Puf! ¡Hostia, hostia, es que me ha asustado de verdad! Joder, esto no me lo he esperado, ¿eh? ¡Coño! Que no me había fijado que son huellas. A tomar por culo. Ranas del espacio, mutantes. Pero por aquí no hay salida. Me voy a tener que meter el... Supongo que la neblina azul es la razón de la cuarentena. Exo, o vale, como se llame. Ok. ¿Eso debe ser el estrello del barco? ¿Por qué la levantas pudiéndote agachar? Se confirman las criaturas. Madre mía. ¿Pero cómo que te ayude? ¡Pero corre! ¿Por qué piensas que no puedo ir a por ti? ¡Corre! No me creo que yo corra más que este pavo, ¿eh? Joder. ¿Te imaginas que me resbalo con la sangre? Ratas. Por muy poquito. ¡Audrey! ¿Qué? ¿Qué diantres ha sido eso? Eso, querida, ha sido una de las anomalías temporales. ¿Tienes salvo? ¿Tenía alguna relación conmigo? ¿Tiene algún tipo de sentido? Piensa en el tiempo como un sistema biológico. Estas cosas son simplemente anticuerpos limpiando todo el desorden que somos nosotros. ¿Pero cómo lo has sabido? ¿Cómo has sabido cerrar la puerta? Bueno, no son precisamente sutiles. Allá donde va la energía exótica, ellos la siguen. No es tan complicado de rastrear si sabes lo que estás haciendo. Vale. Es la tercera vez que me sacas de un aprieto. Gracias, Aubrey. Bueno, al menos sabemos dónde salen las ratas. ¿Sabes en qué parte de los laboratorios de biología está atrapada tu hermana? Sí. Está en el quirófano. ¿Estoy cerca? Sí, sí que lo estás. Estoy abriendo todas las puertas para que puedas llegar hasta allí. Hay una sala de observación sobre el quirófano. Máquina de rayos en bola. ¿Podrías ver a tu hermana? Bueno, ve y saluda a tu hermana. El camino debería estar despejado. Así lo haré, Aubrey. Gracias otra vez. Qué mal me huele este tío. Este tío me huele a cerdo, pero muchísimo, ¿eh? Notas gravedades de un superviviente. Cuarentena día cero. Me he encerrado en la zona del confinamiento para animales y he roto el mecanismo de la puerta. Nadie debería ser capaz de acceder. No me la puedo jugar. Que le den a la ESO y a todo... y a todo lo que hay en ella. Tomar por culo la ESO. Yo me voy aquí a vivir con mis ratas. Día 2. Me he despertado con esos hijos de perra dándome un mordisco en la oreja. ¿Cómo duele, joder? Tengo que encontrar algún desinfectante. Intento matar a todos los que puedo, pero son rápidos. Día 4, creo. Tengo la oreja hinchada y claramente infectada. No puedo arriesgarme a dormirme. Veo que lo están esperando. Necesito medicamentos. La fiebre me está afectando. Última entrada. He soñado que tenía las piernas en llamas, pero no era fuego. Se han comido mis piernas hasta el hueso. Al final estos cabrocetes se están vengando. Ah, pues por aquí pasa el monstruo. Que la rata se lo han comido. Que, o sea, se ha muerto porque una rata le ha mordido la oreja. Una rata le ha mordido la oreja. Y se ha muerto de la infección. Bueno, no se ha muerto de la infección. Se estaba muriendo de la infección y la rata la han aprovechado para comérselo. Me cago en la puta.
Continúa con cuidado hasta el quirófano en los laboratorios. Continúa con cuidado, como si fuera tan fácil. Continúa con cuidado. Ya sabía yo que experimentaban con animales. Claro, sabes lo que llevaba esa rata, ¿sabes? Por aquí nada. Cerrado. Pero no entiendo muy bien eso de que son como anticuerpos del tiempo. Son como la serie esta de Dragon Ball, que iban destruyendo anomalías temporales. Somos una anomalía temporal y nos tienen que destruir. Wow. Fuque total, ¿no? Maggie, como ya te he explicado que trabajé en el departamento de física, no significa que comprenda los métodos de la investigadora principal Archer. Sí entiendo que a todos nos gustaría conquistar nuevos territorios científicos tan rápido como ella, pero de verdad, creo que no hay nadie más en este barco con la milésima parte de su motivación. Su trabajo matemático sobre la creación de infinitos bucles temporales mediante el aprovechamiento de la resonancia dimensional es revolucionario por sí mismo, y eso por no hablar de su aportación en ingeniería durante la construcción del núcleo del generador. Sinceramente, si estás tan interesada en aprender sobre sus métodos, invítala a comer o algo así, y oída que es una persona bastante maja. Plano técnico, plano de la máquina avioncóptero. Mif, me ha puesto lo que queréis, aquí estos son planos auténticos de Tesla. Madre. Vale, por aquí no hay salida. Wow, por aquí no hay salida. ¿Cuántos tíos de estos ahora? ¿Pero cómo pueden ser tan trolls? ¿Cómo pueden ser tan trolls? Buah, estoy cojonado, ¿eh? ¿Experimentación con animales, control del clima, manipulación del tiempo? ¿Les quedaba algo que investigar? Dispositivo de lluvia cinética. No sé qué carajo es lluvia cinética, pero ok. Madre de Dios bendito. Madre del amor hermoso. Es como estas salas que se ponen todos a mirar cómo opera, ¿no? ¡Maldita cosa! ¡Oye, esa boquita! ¡Rose! ¡Dios mío! Ah, mi hermana. Mi hermana mayor está aquí. Mi hermana mayor está aquí. Sí, aquí está. Y ahora, querida hermana, vamos a salir de aquí. Bueno, ¿cómo llego? ¿Hasta dónde estás? Hay una puerta a tu derecha, un pasillo corto, unas escaleras. No tiene pérdida. Ahora bajo. Uy, cómo huele a F. Eida, yo no he hecho nada. Uy, cómo huele a F. Eida, sal de ahí. Sal de ahí ya. Yo no puedo. Rose, no puedo. Uy, cómo Rose, huele a F. Está bien, de verdad, está bien. Estás aquí por mí, te voy a querer siempre por ello. Pero necesito que hagas una cosa. Consigue mi investigación, Rose, protégela. Ve al teatro y hazte con el segundo cuaderno. Ambos son la clave de todo. Puedes con esto. Prométemelo, Rose. Madre mía, ¿cómo sabía que iba, cómo sabía que la palmaba? ¡Prométemelo, Rose!
Lo voy a ver. ¡No! ¡Eira! Madre mía. Lo prometo. Buah, es increíble esta dobladora, tío. Bueno, esta actriz de doblaje, qué buena es. Capítulo 5, la oscuridad de Hades. Y hasta aquí el streaming de hoy. Os ha quedado un streaming navideño, Voy a dar al menú principal. En fin, Chorbis, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana más de Close to the Sun. De hecho, creo que queda poquito porque, si no me equivoco, son 5 o 6 capítulos. No, pero es un tiempo. Esto es un ciclo, un círculo infinito, mae. Entonces, esto ya se ha repetido. Entonces, mi hermano. Ya se ha repetido porque mi hermana me ha mandado un mensaje, me ha mandado una carta. Todo va a acabar bien, ya verás. O todo acaba bien, o todos acabamos muertos. Aquí no hay punto medio, ¿vale? Ah, vamos a ver si hay alguien streameando para dejar al hosteillo, ¿vale? Y mañana os veo con más Close to the Sun. La verdad es que tenía ganas de retomar el juego porque el juego me parecía interesante. En historia y aparte que es cortito, joder, que entonces eso no se hacen largos, eso siempre está guay. No hay nadie streameando. Así que os dejo libres para cenar como voy a hacer yo. Hasta mañana. Chao, chao. Tico, 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 tete. No funcionan los créditos, se me olvidó de configurar.